Muchas de las veces tenemos temor. A lot of times we're scared. ¿Por qué? Why? Porque estamos separados, lejos de Dios. Because we're far away from God. Necesitamos este avivamiento. We need this type of, necesitamos este revival. Problema grave mundial. We need this type of problem in our world. Yo les he venido predicando y predicando hace tiempo. I have been teaching you guys over and over. Que un día, no vamos a venir a poder venir a la iglesia. We're not going to be able to come to church. Ya está. That time is now. Right? Los de mi iglesia saben que he predicado acerca de los últimos people días. People from my church know that I've been preaching about this. Ya están. It's already here. ¿Por qué tienes miedo? Why are you scared? Si el Señor dice, no os tengáis temor. The Lord says, don't be scared. San Juan 14. John 14. En la casa de mi padre. In the house of my father. Muchas moradas hay. A lot of mansions. Voy pues a preparar lugar para vosotros. I'm going to prepare a place. Para que donde yo esté, tú también estés. For us, so you could be there too. Pero lo que pasa es que no creemos. But the problem is that we don't believe. You record it? Lo que pasa es que no le creemos a Dios lo que dice. It's because we, sometimes we don't believe Nosotros God. Somos cristianos. Pero a medias. We're Christians, but only halfway in. ¿Sabes cuándo es cuando somos cristianos? Cuando vienen las pruebas a tu you know vida. When we're a Christian, when problems come to cuando our lives. Cuando vienen las enfermedades. When sickness comes. Amen. Hasta entonces podemos decir, ¿soy cristiano until, o no lo soy? Until then I can say I'm a Christian or cada, I'm not. Cada quien debe de saber. Every single person should know. Si en realidad. If really. Eres hija, hijo de Dios. If you're a son or daughter of God. Déjame decirte una cosa. Si no eres hijo de Dios. Let me tell you one thing. If you're not a son or daughter of God. Es por eso que tienes miedo. Is that, that's why you're scared. La gente tiene miedo. The people are scared. La Biblia nos dice en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? The Bible tells me if God's with me, who could be against me? Pero lo que pasa es que nosotros estamos lejos de Dios. But the problem is that we're far away from God. Tu oración está lejos. Your prayer is far away from God. Tu constancia está lejos. Your constant communion with God is far away. Tu santificación está lejos. Your holiness is Son far tres away. Cosas que las he estado explicando yo hace como un mes y medio. There's three things that I've been teaching. Y la primera es constancia. It's always being, y no está active. Hablando de tu comadre constancia. We're está hablando de que tienes que ser consistente en las cosas de Dios. Porque ni tú ni yo sabemos qué va a pasar mañana. We don't know what's gonna happen tomorrow. No sabemos nadie. Nobody knows. Ni yo como pastor sé cuándo va a venir el Señor. Pero tengo que estar preparado. But I have to be prepared. Tenemos que tener constancia. Oración, primera de Tesalonicenses. Le voy a dar un repasoncito ahí, primera de Tesalonicenses, que dice en la oración. Amén. La oración es muy importante. Prayer is very important. ¿Por qué vienes al templo? Porque necesitas orar. Why do you come to ¿Por qué vienes al templo? Porque necesitas de Dios. Why you come to church? Because you need of God. Quizás necesites de mí, pero Maybe no tengo dinero me, para darte. But I don't have any money Sacarte de you. Tu aprieto, pero sí to tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses. ¿Están todos conmigo? 5:16. You hear me? Pon atención porque Dios, para que no tengas excusa cuando so llegues delante de Dios y te diga Dios, ¿qué pasó? When you come in front of God and God asks ¿Qué pasó? What happened? What happened? ¿Fuiste a la iglesia El Faro? You went to church at Lighthouse? ¿Qué aprendiste? What did you learn? Verso 16 dice, estar siempre, ¿qué? Gozosos. Be happy. Be happy Evermore. All the time. No matter what. Hace como tres meses estábamos aquí en el servicio de oración. It was like 3 months ago we were here in a prayer Y empezó meeting. A temblar esta cosa. Y empezaron las lámparas a menearse. And the lights were shaking back and forth. Dos, tres gentes se levantaron Two, a correr. Hey, ¿qué pasó? And I asked them, what's going on? Sí, y la Biblia me ha dicho a mí que los últimos días va a haber temblores, pestes y todo eso. ¿Por qué tengo miedo? Why am I scared? ¿Sabes por qué la gente tiene temor de Dios? You want to know why people are scared? Porque no están aquí. Because they're not here. Tienen miedo de todo. They're scared of everything. Viene una cucaracha en la iglesia, they see a cockroach at church and they're scared.
Pero no le tienen miedo al pecado. But they're not scared of no sin. Le tienen miedo a la mentira. They're not scared of lying. No le tienen miedo a la oración, a no orar. They're not scared of not no praying. Le tienen miedo a no tener constancia con they're Dios. Not, they're not scared to be always here. Fíjate lo que dice el verso 17. Orar sin qué. ¿Qué quiere decir sin cesar? All the time. Pero si no eres un hombre o una mujer de oración, vas a tener temor. Cualquier cosita te va a asustar. Usted y yo vamos a morir un día. ¿A qué le tienes miedo? Está instituido por Dios. Que el hombre y la mujer mueran una vez, pero después vengan a qué. Says that one, we're going to die one day and then there's going to be judgment. A juicio. El cristiano no va a entrar a juicio por la gracia de Dios, pero sí va a ser ante el tribunal de Cristo. Y va a salir todo lo que tú estás haciendo bueno y malo. No puedes estar gozoso si no estás orando sin cesar. You can't be happy if you're not always praying. Pastor, ore por mí porque yo no puedo, porque tú qué. Pastor, can you pray for me? ¿Qué clase de Dios tienes? Why don't you pray for yourself? Don't you have, what kind of God do you have? ¿Por qué yo tengo que estar todos los días aquí? Why do I have to be here all the time? Y no estoy aquí porque soy bueno. And not because I'm good, a good person. Por eso dice el canto, si él cuida de las aves, that's why the hymn says, if he takes care of the bird, he'll take care of me. Yo tengo que orar. Too. I have to pray. Yo tengo que orar por mí. I have to pray yo for myself. Yo tengo que orar por mí que me cuide Dios. I have to pray que no for me llegue una enfermedad. So God can take care of me so I won't get sick. ¿No crees que estoy aquí por bueno? Don't think I'm here because I'm a good person. Dios tuvo a bien cuidarme. God is taking care of me. No sabes tú ni cuándo. A lo mejor tienes tanto miedo en esa cosa que te va a atropellar un carro por andar asustado o asustada. Maybe you're so scared about the virus and how you'll get ran over. Verso 18 dice, dar gracias a Dios ¿en qué? ¿En qué? ¿En esa enfermedad que anda? En todo. Escuelas están cerrando. Esto, a lot of schools that are closed. Nunca se había oído una enfermedad mundial como ahora. Como ahora. Like now. Hasta el presidente pide oración. Even the president asking for un señor prayers. Que es incrédulo. A person that doesn't believe se in ha acercado God. A las iglesias cristianas. He has come close to Christian churches. Porque él sabe que su dinero que tiene billones y billones no lo va a salvar. Because he knows that his money is not going to be able to save him. El dinero es parte. The money is a part of it. Pero no es todo. But it's not everything. Dios es todo. God is everything. Amen. Porque esa es la voluntad de quién? De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, dice la Biblia el verso 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Ustedes han estado calentando agua en su estufa? ¿Alguna vez le han cerrado el gas por falta de pago o por exceso? Y hay veces que estás ahí calentando algo y de repente se apaga. Y es lo que está pasando con muchos cristianos ahora. Tienen de 2 a 3 años, 4 años, aún gente de mi iglesia batallando con sus vidas, retrocediendo a la oración, a la constancia de lectura, a la constancia de la iglesia. Ahora Dios tiene que... El mensaje que voy a traer el domingo es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Para ti y para mí. Porque se te ha olvidado orar. Se te ha olvidado, o sea, al pueblo de Dios. Ahora hay pastores que les tienen que rogar para que vengan al templo. Vamos a ver si es cierto ahora. Ahora los que están lejos de Dios van a buscar pretextos. Es que el gobierno no quiere, el gobierno según la ley no puede cerrar iglesias. La Constitución. Según la Constitución no puede cerrar iglesias. ¿Quién va a ser el que va a orar? ¿Quién va a ser el que va a orar? Tú y yo. Los del mundo no van a orar. Ellos no saben, ellos gritan, ellos hacen un montón de cosas, pero no pueden, Dios no los oye. They do a lot of things, but God doesn't hear them. Amen. A usted y a mí son los únicos que por la gracia de Dios te oye.
You and me, by God's grace, he's the Ahora, yo no estoy hablando por la gente que no vino de nuestra iglesia. Now, I'm not talking about the people that didn't come to church today. Pero cada quien debe de sopesarse en su balance espiritual. Everybody should weigh themselves in ¿En their quién ha creído? Spiritual, weight. Porque ya cuando Dios te prueba, Now, when God, ahí es donde quiere Dios ver qué va a salir de ti. Now, that's where he wants to see what's going to come out si tienes un espíritu cobarde, if you have a coward spirit, si tienes un espíritu if you have para servirle a Dios, to serve God, dice, no apaguéis el espíritu, dice el verso 20, no menosprecéis las profecías. Do not despise that not prophecy. Sí, mija, you okay? I put this guy for you. Listen, because probably it's the last night you're going to hear that tonight. Okay, don't matter me. Listen what God say. When you go out, you can play. It's not time for that right now, right? Amen? No es tiempo de jugar, ahorita es tiempo de orar, rezar, pedir, suplicar. Now is not the time to play. It's time to pray and ask God to help us. Dice, no menosprecies las profecías. Hay gente que menosprecia las cosas que se predican en los templos. There's a lot of people that despise the things that are preached in the temples. Y después andan batallando con and sus then vidas. They're having a hard time with their lives. Yo he mirado gente que desprecia las profecías. Gente me ha despreciado a mí, me ha tirado. I see people despise después me dan, sabe the que prophecies la despise lástima. Me and then I see their lives all messed up. Examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Ahora dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo voy a vivir gozosa? ¿Cómo voy a vivir gozoso si no me abstengo yo de las cosas que me estorban? A mí me estorbaban muchas cosas. A lot of things were in my way. Lo que más me gustaba era el béisbol. The thing that I liked Desde the most que was llegué baseball. Aquí, dejé el béisbol. 17 años sin jugar. Church, y a veces me dan ganas and de darle a la bola. I go back. Pero, ¿para qué voy a ir otra vez a lo mismo? Hay gente que está regresando a lo mismo. Por eso están débiles, están tristes, están con miedo. Marlos, there's a lot of people going back, and that's why they're sad. Mucha gente, para que sepas, esa enfermedad no les va a matar. Ellos mismos se van a quitar la vida. There's a lot of people out there that are going to get that virus. Mucha gente se va a quitar la vida porque but they're going to kill themselves. No sabemos en qué va a deparar esto. We don't know where it's going to end. Ahora que acabo de llegar de México, me preguntaron gentes allá, pastor, ¿en qué va a parar esto? A lot of people ask me, how is this going to end? And I told them, I don't know. Gracias a Dios que me vine antes de que empezara todo el desastre. Thank God I was here before everything happened. Pero gente me preguntó, but a lot of people asked me, ¿en qué va a parar esto? Where is all this going to stop? Pero los reuní a todos ahí. I gathered everybody y cuando together. Hablé de Dios y abrí la Biblia, but when I was talking about God, la mujer que me preguntó, the woman that asked me, es la que estaba viendo para todos lados como that tonta. She was looking all everywhere. Without paying attention. ¿Sabes por qué la gente quiere saber cuál es el día? You guys know why people want to know when is the date? Para seguir haciendo mal. So they could keep on with their evil deeds. Amen. Absteneos de todo mal. Abstain yourself from all appearance. ¿Cómo cuesta eso? It costs a lot. ¿Cómo cuesta? It's very hard. Dígame. Amen. Te cuesta a ti. It's very hard. Te cuesta. Si no oras, if no vas a tener pray, gozo. You're not going to be happy. No vas a tener gozo. You're not going to be rejoicing. Simple vas a ser un cristiano negativo. You're just going to be a negative Christian. Una persona negativa es una persona que tiene miedo de todo. A negative person usted no se puede creer lo que dice Trump. You cannot believe ni what lo Trump que dice says, nadie. Usted tiene que else. Creer lo que Dios dice. You have to believe what God Por eso says. Dice Jeremías, maldito el hombre y la mujer que confían en el hombre. Usted no puede confiar en mí. Es que dijeron que, ¿qué dijeron? Entonces, ¿qué clase de Dios tengo yo si no vengo a la iglesia? Imagínense que vengan ustedes y que no vino el pastor. ¿Cómo que tuvo miedo?
And imagine that I was scared to come to church. ¿Qué clase de pastor es ese? What kind of pastor would I be? Cualquier cosa lo asusta. Everything scares him. Cualquier cosa me asusta. ¿Sabes por qué tienes miedo a la gente? You know why people are scared? Because they're not right with God. Todos somos pecadores. We're all sinners. Todos cometemos errores. We all make errors. Pero Dios es demasiado bueno con nosotros. But God is real good with us. Santificación. Holiness. Primera de Pedro. First Peter. 1:15. Súbeme poquitito volumen. No mucho. Primera de Pedro 1:15 al 16. ¿Están conmigo? Quiero que lo leas con tus ojitos. Dice, sino como aquel que os, ¿qué? ¿Qué es? Sed también vosotros, ¿qué? En toda vuestra manera de. No, dice, mañana sí, mañana no. All the time. Today or tomorrow, it says all the time. Pero ese es el problema de que muchos cristianos no quieren ser santos. No es que seas una persona que no cometes error, sino una persona que te santifiques y cuides tu cuerpo. No tienes que andar ahí con sprays ni nada. Toca lo que sea, yo toco todo lo que sea. Llego a mi casa, me desinfecto con una buena lavada de manos. He said, you could touch whatever, just wash your hands. Because I have to eat. Tengo que tocar a mi esposa. Because I have to touch my wife. Amen. Hay gente que me dice, no, no me toque, pastor, porque tengo gripa. A lot of people tell me, don't touch me because I have the flu. Entre más yo soy escrupuloso, but the more I take care of myself, más se me pegan las cosas. More the things I could catch. Amen. Así es. Dios te llama que te santifique. Estamos hablando de la santificación. No voy a alcanzar a terminar hoy, pero dice el verso 16. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy. Yo soy santo. Amén. Yo soy santo, dice el Señor. Dice el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con qué? Primera de Pedro 1:17, ¿qué dice? ¿Conducidos con qué? No oigo. De vez en cuando. Todo el tiempo de vuestra qué. ¿Qué quiere decir peregrinación? You're not from here. Nosotros somos los extraterrestres. No, we are extraterrestrials. Pertenecemos al tercer cielo, no este cielo. We're not from here. We're from heaven. Los aviones llenos de humo. All these airplanes, they fill up the smog. Dios está en el tercer cielo. God is in heaven. Tienes la casa preparada para ti, para mí. There's a mansion prepared for you, even if you don't see it with your eyes, but with your spirit, you can see it. Tú la tienes que creer. You have no to believe it, diga, not because I say it, porque está hecha. Because it's already made. Y el que te da testimonio es el Espíritu de Dios. And the one that gives you a testimony is the Spirit of God. Amen. Amen. Somos peregrinos. Fíjate lo que dice Filipenses, capítulo 3. Filipenses, ya me no me voy. Les veo con ganas, caras de hambre, yo también traigo. Amen. Philippians 3. Y qué bueno que se animaron a venir. Sí, porque ¿qué nos va a pasar? No te va a pasar nada. No vienes con gente desconocida, vienes con tus hermanos. Claro que si yo veo a alguien que está enfermo y eso, lo siento allá en el... O allá afuera. Está haciendo mucho frío. No le hace que traiga el diezmo, nomás que deje el diezmo aquí y se vaya para afuera. Dice el capítulo 3, versículo 20. Filipenses. Hablamos de que somos peregrinos de aquí. Amén. Vas a ver cosas, nunca habíamos sabido, nunca habíamos pasado por estas tempestades que estamos viendo ahora.
We have never passed through something like this, like the times we're living on right now. Y lo hablé el domingo, que es un principio de dolores. And we talked about this on Sundays. It's just the start of. Dios necesita remover sus maracas para que la gente venga a la iglesia. God needs to stir stuff up so people can start coming to church. Dios tiene un propósito para que te acerques a él y no le tengas temor a la enfermedad. God has a purpose, but don't be scared of the virus. Tú lo vas a ver el domingo, que a través de la Biblia, que Dios te va a cuidar a pesar de que lo que tú eres. You're gonna see it on Sunday. God is going to take care of you. Dice el verso 20, más nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos, de donde también esperamos a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Where are we from? ¿Sabes por qué la gente no piensa? You know why people don't think? Dice Colosenses 3, buscar Colossians 3. Las cosas de arriba. Look for the things donde está el Señor. From hay heaven. Cristianos trabajando overtime hasta el domingo y no vienen a la iglesia. There's a lot of Christians working overtime and they don't even come on Sunday. Aquí, miran aquí. They think that they see right here, the touch of stuff that here is going to stay here. You know those people that are always looking for coins? Que andan buscando para abajo, así, and they're always looking down. Look up. One day your Savior is going to come back. And that's the problem with a lot of people. They don't come to church because they believe in man and not in God. What's going to happen? If I know there's sick people here, I tell you, just go home better. Pray for those brothers that are really sick. Pastor Hurtado couldn't even talk. And I was saying, oh my goodness, he's really sick. Don't be scared if you see. Of course, I'm going to be a pastor that takes care of my people. If I see people that are sick, just go sit over there. And when you leave, we're going to disinfect everything. So everybody else won't get sick. Hello. Sabio con señas. Dice el verso 21. Verse 21. El cual transformará, ¿qué? El cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Everything. Everything. Right? ¿Qué quiere decir todas las cosas? What does it mean? Todas las cosas. Se cree que yo lo había pronosticado también a mi hermano, le dije, esa enfermedad es. Esa enfermedad es un estúpido chino que comió algo que no debería haber comido. Chinese person that he shouldn't have ate sí. Something. ¿Qué pasó hace 30 años cuando empezó el SIDA? What happened to 30 years ago when AIDS came out? ¿Sabes quiénes tenían miedo? You know who was scared? Los fornicarios. The people that were fornicators. Los adúlteros. Adulterous. Los vagos tenían miedo running around, porque andan con mujer en mujer. Because they were with women and y muchos han muerto. O andan con hombre en hombre. Así de gente murió. A lot of people died. Así va de gente va a morir ahora en ese, en esos tiempos. A lot of people are gonna die in this time. Pero tú no tienes que tener temor si estás bien con Dios. But you don't have to be scared if you're okay. Contrario, tienes que buscar el rostro de él. You have to look for God's face. Amen. Usted tiene que buscar el rostro de Dios. To look for God's face. Pero si no lo buscas, imagínate. You don't look for him. Vamos otra vez a Primera de Pedro. Ya me voy, faltan 15. First Peter. Capítulo 1, versículo 18. Chapter 1, verse 18. ¿Están conmigo? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de qué? De vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Ahora, hey, aceptamos al Señor. We accepted the Lord. Ahora estamos sin contaminación. Now we're out any contamination.
Pero lo que pasa es que nosotros contaminamos nuestro cuerpo. Nosotros nos exponemos a caminar en peligros. Dice el verso 20, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, ¿qué? Tiempos por amor de vosotros. En estos postreros tiempos nos ha hablado, y lo dice Hebreos, Dios habiéndonos hablado de muchas maneras. God, in these times, God's already been talking to ¿cuánta us in a gente lot of ways? Tú has mirado que los han balaceado? How many people got ¿tú shot has before? Ido al entierro de ellas? Have you been to their porque no andan en buenos caminos. Burial? Because they're not in, y ya in que the se right muere, way. Era un buen muchacho that, que, yeah, right, ¿qué andaba haciendo died, allá? The parents always ¿qué diablos andaba haciendo allá metido en esas cosas? Such a good kid. Dice el verso, el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, esperanza, sean en quien. Escucha, es que a veces nosotros tenemos la esperanza en nosotros mismos. Sometimes we just believe in ourselves. Tú piensas que cuando tienes un trabajo nunca lo vas a perder. You think that when you have a job that you're never going to lose that job. Tú piensas que porque tienes tu capacidad, estás joven o lo que sea. But you think that you, because you get knowledge and youth, you're going to be able to go ahead and do voy it. Voy a hablar eso de la escuela americana. I'm going to go ahead and talk about that on Sunday school. Hay veces que nosotros nunca pensamos, bueno, hay miles y miles de gente fuera de sus trabajos ahorita. There's a lot of people that are not working right now. Hay miles de compañías que han cerrado. There's thousands of companies that have closed their doors. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha predicho en ellos, ha dicho yo voy a hacer esto. Because a lot of people have said I'm going to be able to do this. Dinero, voy a tener esto, I'm going to have money, I'm going to have this. We're going to buy, we're going to buy a new car, we're going to buy this, we're going to buy that. But now with this recession, ahora van a buscar a Dios. Now they're going to look for God. Ahora muchos se van a matar porque no están impuestos a vivir pobres. A lot of people are going to commit suicide because they're not used ahora to living vida, without money. A lot of se people van are a desesperar. Suicide. They're going to be desperate. Ojalá y no seamos uno de nosotros. Hopefully it's not one of us. Es mejor que confíes en Dios que en tu trabajo. It's better en to trust in God than in your job. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, ¿mediante quién? El Espíritu para el amor, ¿mediante qué? Fraternal, ¿no qué? No fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón. Hermanos, qué feo es cuando alguien te ama hipócritamente. Bad is it when somebody gives you a hypocrite love, fake love? Hay padres que aman hipócritamente a sus hijos. There's parents that don't really love their kids. Y qué feo vivir con una persona que es hipócrita. How ugly is that to live with a hypocrite person? A mí no me gusta eso. I don't like that. Yo amo a todos. I love everyone. Yo no tengo preferencias, unos sí, unos no. I don't like this one more or that one more. Aún en mi iglesia, todos para mí son todos iguales. Even in my church, everybody is the same. Porque no quiero un problema después. Because I don't want a problem later on. Y por eso Dios no hace excepción de personas. And that's why God doesn't make an exception of people. Para que tú y yo no tengamos que reclamarle a Dios. So you and me won't have nothing to say to God. Dios es perfecto. God is perfect. Dice el verso 24, porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, dice, de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece, ¿qué? Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué lindo es Dios. Amén. Fíjate lo que es el capítulo 2, ahí mismo, primera de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia. Necesito tirar toda mi malicia para estar santificado. Desechando toda malicia, engaño, hipocresía,
envidias y todas las ¿qué? Distracciones. Dice el verso 2, ¿qué dice? Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir desear como niños? Hermanos, hay niños recién nacidos que a ellos no le importa si la mamá tiene leche o no tiene leche. Ellos quieren comer leche. Newborn babies don't care if mother has milk or not. Me he dado cuenta en todas las criaturas que han nacido aquí en nuestra iglesia. I have seen all the children around here. A veces quieren que hasta mi esposa les dé chichi. Even sometimes ya no les they sale want nada. My wife to breastfeed them. Sí, dice mi esposa, el chino, el hijo de Salvador. My son. La ha querido agarrar y dice, este chico está más chiquito, ahora ya sabe quién es su mamá. Pero ellos quieren comer. But they want to eat. They don't care. No matter what, no importa. Ellos empiezan a llorar y yo quiero, yo quiero. Y tú sabes, como madre, cuando él quiere. Hay madres que no le dan. There's mothers that don't feed le dan biberón y nunca les dieron de comer. They give them a bottle. Qué bueno que mi hija sí les dio a los tres chamacos que tiene. Y mi esposa también le dio a los únicos dos que tenemos. And my wife too. Y a mí también. And me too. Pero nosotros debemos de desear como niños recién nacidos. We should desire the word like a como little babies desire their milk. El Señor y decir, quiero ir a la iglesia, quiero you should desire to be able to go to a church. Quiero ir más. I should want to go more. Porque no sabes el día de mañana. Because you don't know about tomorrow. Amen. Amen. ¿Alguien sabe qué va a pasar mañana? Somebody knows what's going to happen tomorrow? Nadie sabe. Nobody knows. Por eso debe estar como un niño recién nacido. That's why you should be like a newborn baby. I want to go back to church. Quiero ir otra vez a la iglesia. I want to go back to church. I want to go back to church. Quiero ir a la iglesia. For some people, it's boring church. Ay, pues gente es aburrido people, venir a la iglesia. Porque no entienden. Because they don't understand. No entienden. They don't understand. Hay cristianos que tienen años y años en la iglesia. Y todavía tienen sus ojos puestos en el piso. There's a lot of Christians en el piso. That have been in church for a long time and they still have their eyes on the floor. How sad is that? Un ven las cosas que temblores. They don't see the things like ¿sabes earthquakes? Que estamos aquí y salieron corriendo uno. Es que quería ir a agarrar a los niños. Cállate, miedoso. Ran out trying to grab their babies. ¿Por qué? Porque están débiles. Why? Because they're weak in the Lord. Yo me quedé aquí bailando y vi la y, here, no se mueva. Shake. Yo creo que si no hubiera estado yo, hubieran salido todos corriendo hasta Salvador. Amén. Verso 3. Si es que habéis gustado, benignidad de quién? Del Señor. ¿Sabes cuándo la gente va a necesitar de esa leche espiritual? You know when people are going to need. Cuando haya gustado holy, del Señor. Holy milk when they fall in love with the Lord. Verso 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para con Dios, escogida y preciosa. Wow. Los hombres vino a los suyos, el Señor, ustedes lo saben. To his own people, y ellos lo despreciaron. And they didn't love it. Pero but, nosotros los gentiles, us the gentiles le hemos aceptado. We have accepted Jesus. Hermanos, ahora hace dos años que fui a Israel. Es un lugar pagano que te da miedo. It's a really pagan place that es una porquería ahorita. It's a really nasty place to go to right now. Que debe ser un lugar santo y sagrado. And that should be a holy y déjame decirte una cosa. Sacred place. Let me tell you one thing. Estaba viendo yo en el Google. I was watching on Google. En Jerusalén no hay tanta porquería como se está viendo ahorita aquí. There's not a lot of, ¿estás oyendo? Garbage like the stuff that we're looking at right now. A pesar de que están haciendo una porquería del pueblo de Dios. Even though they're not Dios cuida su pueblito. The place of the Lord, he still takes care of Dios cuida Jerusalén. Y déjame decirte una cosa. Let me tell you another thing. Dios cuida a sus hijos. And God takes care of his children. ¿Por qué crees que todavía estás vivo? Why do you think you're still alive? ¿Por qué crees que puedes
Oír cuando menos lo que Dios dice a través de la Biblia. Why think you can hear the word of the Lord? ¿Por qué crees que estás aquí en la iglesia? Porque tienes deseo de tomar esa lechita espiritual. Why you think you're here in the house of God? Porque mañana ni tú ni yo sabemos lo que like va a pasar. To come to church. Dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, ¿qué? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice el Señor, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué? ¿Qué? Que presentéis. Present your bodies. Que presentéis vuestros cuerpos vivos. Ya los muertos que están allá en el panteón, esos ya hicieron lo que iban a hacer, bueno o malo. Pero tú todavía estás vivo o viva para decir, hey, yo quiero eso. But you're still alive to say, I want it. I want to do the things yo quiero estar como el pastor, así. Está viejo, like pero está contento. Guy, but, está viejo, no tiene happy, miedo. And he's not scared. ¿Y sabes qué? Gente mira y mira y mira al pastor constante. Son pocas las veces que yo salgo de vacaciones. En 17 años que tengo aquí, son pocas las veces que yo salgo. Y cuando salgo, salgo a predicar. I've been here, I only went out on vacation several times. Pero un día, but one day, cuando yo ya no esté aquí, when I'm not here anymore, me acuerdo que el pastor me decía esto. They're going to say, I remember when pastor used to tell me this. Me acuerdo que no tuviera miedo. I remember when he used to tell predicó me not to mil be scared. Veces. He used to preach all the time. Ahora, now, antes yo vengo de una iglesia grande. I come from a big church. Mucha gente hablaba de mi pastor que ya está en el cielo. 20 años tiene. Now he's in heaven, 20 years ago. Ahora, ¿quién le echa la culpa a esas now, personas? Who are they blaming? Esas gentes que salían hablando de mi pastor. Those people that used to talk about my pastor. ¿Sabes por qué salían hablando? You know why they used to talk about him? Porque no sabían saborear la lechita espiritual. Because they were not enjoying the word y of no God. Es el hombre que te va a cambiar. It's not man that's going to be able to change you. Yo no soy igual que ningún pastor. I'm not the same as anybody else. El que te va a cambiar es Dios. The one that's going to change you is God. Si tú quieres acercártele, if you want to get close to God, él te va a cambiar. He's going to change you. Que no te vaya a pasar como los judíos que pensaron que lo amaban. Don't be like the Jews that they thought they loved Jesus. Y le rechazaron. And they despised him. Hay muchas gentes. There's a lot of people. Miles de gentes. Thousands of people. En las iglesias. In churches. Religiosos solamente. Just religious people that don't love God. Por eso Dios tiene un propósito. That's what God's purpose. De esta enfermedad que tiene, this virus here, que está mundial, that is worldwide. A ver quiénes son los que van a tener temor. To see who's really has fear. ¿Por qué tienes temor? Why do you have fear? ¿Qué clase de Dios tenemos? What kind of God do you have? No tenemos un Dios que está en un palo. We don't have a God that's in a stick. Tenemos un Dios que está sentado a la diestra de Dios. God that's in heaven. Está intercediendo por ti, intercediendo por mí. And fighting for you and fighting for me. Hay gente que todavía le pasan cosas, le suceden cosas y todavía no tienen temor de Dios. There's a lot of people going through bad times and they still don't have the fear of the Lord. Si esta cosa que está pasando ahorita no se afirmas en el Señor, tú que estás viendo la televisión, if this thing that we're going through doesn't make you grow stronger in the Lord, nada te va a jalar. Nothing else is going to make you strong. Usted necesita afirmarse en el Señor. You need to get strong in the Lord. Servirle al Señor. Serve the Lord. Le preguntó al Pastor Dunlap. I asked Pastor Dunlap. ¿Vamos a ir a tocar puertas el sábado? I asked him, are we going to go door knocking on Saturday? I don't see why not. He told me, no sé por qué no. Pastor, vamos a ir siempre con esa enfermedad que hay. Pastor, are we going to go with that virus that's going entonces, around? ¿Qué voy a predicar? And then what am I going to preach? Sí, hay gentes que le están cerrando sus iglesias. Yes, there's people that are, their churches are closing down. Teníamos un desayuno de pastores. We had a pastor's breakfast. Lo cancelaron. And they canceled that. I know, yo entiendo. I know, I understand. Es por cuidado. It's to take care of
Era para cuando nosotros, los pastores, nos deberíamos de ver unido y orar fervientemente. No ir a hablar cuánto tengo del building o cuánto hay acá o cuánto acá. Orar sin fervientemente. Al día de resurrección, antes de, tengo que ir a predicar al Valle de la Trinidad como siete horas aquí. ¿Sabes que el pastor de allá se está riendo de los pastores de acá? Es que usted tiene que cuidarse. Yo me cuido. Pastors, yo me cuido. I take care of myself. Tengo temor de que algo pase, pero si I voy en el nombre del Señor, happen, pues si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? De todos modos voy a morir. I'm still gonna die anyways. Pero no se exponga. Voy a hacer la obra de Dios. Me, acabo de llegar de Guadalajara a predicar el domingo antepasado. Aquí estoy. Mucha gente me pregunta. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y la línea? ¿Y cómo? I'm here. A lot of people ask me, how's the border going? El inmigrante me dijo, nomás le enseñé el papel y venía jalando mi carreta con mis cosas. I showed the immigrant. How you doing, man? Very good. How was everything? Tan, 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 y mi esposa atrás de mí. Te ve en la cara de bandido que eres. La revisión. They can see your face and they send you to the second. Pasé como nada. Ahí está Frank, pregúntale. Yo he ido con un pasaporte. You guys can ask Frank there. And I go without a passport with no picture on there. No tengo ningún problema. I don't have any problem. Porque te ven tú. Because they can see your face. Tengo la cara de Chapo, pero no tanto. I have the face of El Chapo. Ahora no me doy baños de pureza. Now, I don't call myself pero really holy, confío but, en lo que Dios me but ha I dado. Do trust what God tells me. ¿Y eso es lo que te tienes que... Claro, no me expongo. Of course, don't expose. Si no llevara el papelito de mi licencia, no fuera. Yeah, if I wouldn't take this paper porque in my me van a tener ahí, tengo que pagar $195 para cruzar la línea. To cross the line. Pero, pastor, tengo el libro. Ya me llevo el libro nuevo. Ahora me lo voy a llevar cuando vaya con Frank para que no tenga vergüenza. Now, when I go with Frank, I'm going to take it so he won't be embarrassed. It's all I got. Es todo lo que tengo. That's it. That's all I got. Ahora, le sirvo a un Dios que todo lo puede. Now, I serve a God that he would do everything. Ahora, tú tienes que decir, ¿por qué yo vivo cobarde en ciertas cosas? Why do I live a cowardly life in ¿por qué tengo things? Miedo en ciertas cosas? Why am I afraid of some things? ¿Por qué? Why? Entonces, ¿qué clase de Dios estoy? And then, what kind of God do pero I si have? Tú te santificas, but if you no tienes por qué live tener a temor. Holy life, you shouldn't be afraid. Si tú oras, if you pray, no tienes por qué tener temor. You shouldn't be afraid. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, if you have Christ in your heart, ¿sabes cuándo te debes preocupar? Con eso me voy. Let me tell you when you're supposed to be scared. Cuando no estés haciendo lo que Dios manda. When you're not doing the ahí sí, preocúpate. Then you should be worried. No importa que vayas con el Papa. Don't matter if you go with the Pope. No importa que vayas donde vayas. It don't matter where you go. Si no estás bien, if you're not right with God, vas a tener temor. You're going to be scared. Es mejor ir con Cristo, Señor, ayúdame. It's better to go with the Lord and say, help me. Amen. Vamos a poner en pie. Pray. Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos. Mañana tenemos servicio de oración. Yes, sir.